Hoy estamos aquí como en como Podem a la sesión de apertura de esta nueva legislatura, que va a ser una legislatura decisiva, una legislatura que encaramos con sentido de la urgencia y siendo muy conscientes de la dificultad por la que está atravesando una parte importante de la población, la gente trabajadora, los pensionistas, y es precisamente por eso que venimos aquí, habiendo ya avanzado en algunas reivindicaciones que nos parecían que eran impostergables como el aumento del salario mínimo la mejora, o la mejora de las pensiones. Eh, nosotros somos, hemos nacido como una fuerza republicana, vamos a seguir siendo una fuerza republicana y vamos a hacer todo lo posible porque los principios y los valores del republicanismo puedan abrirse camino en esta legislatura. Como fuerza republicana que somos, queremos precisamente que la mejora de derechos sociales, la mejora de las pensiones, la mejora de la sanidad, tener buenos hospitales... Es fundamental para tener una ciudadanía más libre, una ciudadanía sin miedo, una ciudadanía que no tenga que pedir permiso de nadie para poder vivir dignamente. En este sentido, también tengo que decir que estamos uh, preocupados hoy porque creemos que ser republicanos, también en este momento en que crece la extrema derecha en toda Europa, es asumir que el antifascismo es la manera más coherente de cuidar y de hacer crecer nuestra democracia. En ese sentido, Vemos hoy cómo están creciendo unas extremas derechas que dicen inspirarse en Bolsonaro, dicen inspirarse en personajes como Trump y que, incluso aquí, intentan instrumentalizar una figura como la de la monarquía para ponerla al servicio de su discurso de odio y de su discurso de privilegios. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, no vamos a permitir que la derecha pues intente instrumentalizar a la monarquía para darle una función que no está permitida por la propia Constitución y tampoco vamos a permitir que esta gente con su discurso machista, homófobo, clasista, racista, pues pretenda retrotraernos a unos valores previos a la Revolución Francesa. Nosotros, como en cómo podemos, vamos a hacer todo lo posible para que esta legislatura sea una legislatura donde avancen los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad y de plurinacionalidad. Y por eso hoy aprovechamos eh, la apertura de esta nueva legislatura para llamar a la ciudadanía, para llamar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones vecinales, a los movimientos sociales, a estar activos para que podamos juntos conquistar más derechos para todos, más libertades para todos y, como decíamos antes, impulsar la fraternidad, que es nuestro programa republicano y democrático.